Pero entonces, ¿cómo llega? Luis entonces Miguel a escuchar tu canción. Me quedé ahí. Cuando me quedé en Ciudad de México, al segundo día conseguí un trabajo. En una, se llamaba Tropicuba. ¿Mira eso? Y un piano bar. Y había que hacer covers. Conozco en ese bar a un tipo que me dice, oye, mi compadre, coño, a mí me gusta cómo tú cantas, ¿por qué no vas a Warner Music México? A Warner, me dijo. Y yo digo, wow, eso es los muñequitos del Boss Bunny, ¿no? Pues así, ¿no? Yo no conocía que había una empresa de música. Y fui un día, y llegué, sale Mauricio Barba. Y él, le digo, ¿usted es el director artístico? Me dijo, así, tú eres el cubano, ¿no? ¿Ya te conocían? Le dije, ah, sí, mucho gusto, ya para que me presento, ¿no? Ya sabías, ¿no? Y empecé a cantar con la guitarra. La primera canción que yo canto es Pensar en ti, pensar en ti. Y entonces ahí, él dijo, esa canción, mándase a Miki. Ahí empecé yo también. ¿Y tú no sabías quién era Miki? No, qué sé yo, pero bueno, después dijeron Luis Miguel ahí mismo.